Hola amigos amantes de la naturaleza y la prehistoria, hoy les hablaré del tigre del sur de China. El tigre del sur de China, Panthera tigris amoyensis, también conocido como tigre de Amoy o tigre de Xiamen, es la subespecie de tigre más rara y amenazada del mundo y uno de los animales más amenazados de todos en general. Llama especialmente la atención por una serie de características anatómicas bastante primitivas que se parecen a las del último antepasado común de todos los tigres, que vivió hace 2 millones de años en el sur de Siberia. Como lo dije anteriormente, el tigre del sur de China presenta una serie de características bastante primitivas que lo asemejan al antepasado común de todos los tigres actuales, que vivió hace casi 2 millones de años en el sur de Siberia. El tigre del sur de China es una subespecie de tamaño medio. Los machos suelen rondar los 2,60 metros de largo y suelen pesar 175 kilos, mientras que las hembras son algo más pequeñas. Como lo indica su nombre, el tigre del sur de China obviamente era nativo de la región del sur de China y Hong Kong. Cuando todavía existían ejemplares en la naturaleza, preferían hábitats como praderas de helechos y bosques densos con amplia cobertura vegetal y una buena abundancia de agua y presas. Obviamente el tigre del sur de China, como todos los demás felinos, es un carnívoro estricto. Su dieta suele estar formada principalmente por animales ungulados, o sea de pezuña hendida, nativos de la región del sur de China, tales como jabalíes salvajes y pequeños ciervos. Las presas más pequeñas forman un componente menor en su dieta. Los tigres del sur de China se pueden reproducir en cualquier época del año y alcanzan la madurez reproductiva alrededor de los 3 años. En las tigresas el embarazo suele durar alrededor de 103 días, después del cual pueden dar a luz hasta 7 cachorros, pero lo normal es que den a luz a solo 2 o 3 de ellos. Los cachorros de tigre se alimentan de leche materna hasta los 8 meses de edad, pero cuando cumplen 2 meses empiezan a incluir algo de carne en su dieta, y entre los 18 meses y los 2 años estarán listos para dejar a su madre y ser independientes. Actualmente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga al tigre del sur de China como funcionalmente extinto en libertad, pues no se ha visto un ejemplar en la naturaleza en más de 30 años. Las causas principales de su declive son la cacería para el comercio de su piel y sus partes del cuerpo, la caza excesiva de sus presas naturales y la destrucción de su hábitat para reemplazarlo con plantaciones agrícolas y asentamientos humanos. El último tigre del sur de China en la naturaleza fue visto en Hong Kong en 1947. Actualmente solo quedan unas decenas de tigres del sur de China, y eso solo porque hay una organización llamada Save China Tigers que lucha por mantenerlos vivos. Dicha organización mantiene a los últimos tigres de Amoy del mundo en semilibertad en un paisaje natural recreado en Sudáfrica. Así es, resulta que sí hay tigres viviendo en África después de todo. Y bueno, si se preguntan por qué en Sudáfrica específicamente, es porque simple y sencillamente los terrenos naturales en venta son más baratos en Sudáfrica que en China. Ahora bien, la organización Save China Tigers se ha enfrentado a duras críticas para cumplir su sueño, pues hay quienes han criticado la organización argumentando que todos los recursos invertidos en salvar al tigre del sur de China deberían destinarse a otras subespecies de tigre con más probabilidades de sobrevivir a largo plazo. Pero esto no ha detenido a la organización de intentar salvar a este icono del gigante asiático. Desde el canal de Panthera Pardus les enviamos todos nuestros buenos deseos en su lucha por salvar al tigre del sur de China. Y bueno amigos, el próximo video será sobre el ganso hawaiano. Hasta la próxima.